viernes inicia el fin de semana después de estar recargados completamente con una energía muy particular como la que trae siempre Mi Parque Tu Casa, una energía de bienestar, una energía de amor y sobre todo de cuidado por nosotros mismos, también por la conexión con la tierra y con las personas que habitamos. Manuela, muy buenos días. Muy buenos días, hoy es viernes y como decimos coloquialmente, yo no sé si es solamente aquí en Antioquia o en el resto del país, pero es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que les decimos muy buenos días, gracias por estar conectados con Mi Parque Tu Casa, esa cita que ustedes tienen a las 9:35 de la mañana en este espacio tan hermoso y tan bonito como es el canal Parque Telemedellín, que muy pronto les tendremos noticias muy positivas para que ustedes puedan ingresar y puedan ver este espacio, cómo hacemos esta la magia de la televisión. Así es, y no solamente eso, sino venir a disfrutar también de esa conexión con la naturaleza y un montón de actividades también que pueden conocer no solamente en el canal Parque, sino también en Telemedellín como tal. Así que bienvenidos a Mi Parque Tu Casa y el día de hoy tenemos unos temas muy especiales. Sí. Manuel, ¿usted cómo barre? ¿Cuándo barre? ¿Cómo barro? Sí, ¿cómo es la postura? Ah, con bailadito, con bailadito y todo. Con bailadito de cadera y todo, ¿no? Pues vamos a aprender, ¿sí?, precisamente acerca de esas posturas que muchas veces hacemos mal y, ¿sí?, que después la columna y todo nuestro cuerpo es el que las paga. Entonces, ¿sí?, hoy vamos a hablar sobre esa higiene postural que debemos tener. Muy bien, y también otro de los temas que vamos a tener por parte de una entrenadora de yoga facial, vamos a hacer cómo podemos hacer esos ejercicios, cómo podemos ejercitar los músculos de la cara, pero con implementos, con elementos que usted pueda tener en la casa. No tiene que salir corriendo a comprarse absolutamente nada. Importante eso. Exacto, es como nosotros podemos empezar a tener este hábito. Y como siempre, como usted lo dijo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a tener baile con el Inder. Hoy vamos a movernos un poco, así que preparados para el final también del programa. Bienvenidos a Mi Parque Tu Casa. Así es, vámonos con esa frase del día para que nos conectemos con ese mensaje que tenemos. Mi familia es mi fuerza y mi debilidad. Aishwarya Rai. Mi familia es mi fuerza y es el entorno que debemos de cuidar. Así que más respeto, más admiración y valorar más esa familia que nos dio la sangre y que nos ha dado también la vida. Entonces, iniciamos con Mi Parque Tu Casa porque, como lo decía Cristian al principio, muchas veces estamos en piloto automático y no sabemos muy bien ni cómo debemos de trabajar en la casa, cuál es esa postura correcta, o muchas veces cuando hacemos el aseo, todos en algún momento lo tenemos que hacer, así usted vaya a tender su cama o vaya a lavar los platos, ¿cuál es la postura que usted debería tener? Y no solo esas manos, sino también todos los que estamos ahorita en trabajo en casa, sí, que no sabemos cómo sentarnos, tal vez en las oficinas nos han enseñado y siempre hay un área que amo, que es la de salud y seguridad en el trabajo, y sí, siempre nos está explicando, vea, de esta manera, y hace que todo sea ergonómico, pero en la casa no tenemos esas posibilidades. Claro. Así que para eso nos acompaña el día de hoy una gran profesional. Vamos a saludar en estos momentos y a darle la bienvenida a Mi Parque Tu Casa a Marianela Suescún. Ella es fisioterapeuta y viene precisamente a hablarnos de la importancia de esa postura. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Marianela, entonces estamos hablando y quiero que empecemos con esa práctica porque realmente estamos teniendo ese teletrabajo, pero no todos tenemos, digamos, un escritorio, no todos tenemos una buena silla, uh-huh, no todos tenemos ese espacio que debería ser el correcto, pero entonces vamos a acomodarnos con lo que tenemos y a tener esa buena postura teniendo o no teniendo el escritorio. Entonces, iniciemos de una vez cuando estamos haciendo el teletrabajo y por eso estamos acá diciendo, pues hay un escritorio, ¿qué es lo que no debemos hacer? Claro que sí. Quería también expresarles que la postura es ese posicionamiento de los diferentes segmentos corporales a través de, digamos, de la cabeza, del tronco y las extremidades superiores e inferiores. Entonces, digamos que tener una buena postura nos va a hacer que tengamos hábitos de vida saludables y evitar, por ejemplo, algún tipo de dolor o tensión muscular. Ahora que estamos todos pues trabajando desde la casa, sí, entonces empezamos a coger pues diferentes sillas, ¿cierto? Que no, de pronto no son las adecuadas y en muchas ocasiones podemos tener, digamos, algún tipo de dolor en la espalda precisamente porque no estamos bien posicionados. En muchas ocasiones incluso trabajando desde la cama,
que no es lo más adecuado, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, sí. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre que estemos trabajando, estemos apoyados en un escritorio, tengamos también una silla, idealmente pues que sea una silla, no como una silla tipo Rigma, sino que tenga, digamos, como un soporte acolchado, ¿cierto? Sí. Porque digamos que las rimas son muy duras para que podamos tener una buena posición. Y si la tenemos, podemos acomodarla, adecuarla. Sí, digamos que si tenemos solamente una silla, por ejemplo, tipo Rimax, lo que podemos hacer es colocarle un cojín en la parte inferior, sí, y un cojín también en el espaldar, para okay, que digamos el soporte sea un poco más blando, porque vamos a permanecer diferentes, pues muchas horas durante ese periodo, entonces para que podamos tener una buena postura. Una también de las recomendaciones es escuchar nuestro cuerpo, entonces digamos si tenemos algún síntoma pues como dolor, entonces pues escucharlo y empezar a modificar pues para ver qué está pasando. Pero si hay unas reglas básicas que debemos tener en cuenta pues para poder tener un buen posicionamiento. Entonces, bueno, primera recomendación que sea en un escritorio y con una silla, ¿cierto? Muy no bien. Pues trabajos como digamos en el sofá, lo podemos hacer por momentos, digamos con una mesa que se pueda adecuar, pero idealmente que sea en un escritorio con una silla y ahí que tengamos el computador. Entonces les voy a ir mostrando pues como los elementos para que podamos tener una buena postura. Listo. Entonces, digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo soy de una estatura baja, entonces, sí, digamos que el escritorio, en este caso, está muy alto para mí. Okay. Entonces, lo ideal es que sea un poco más bajo, o lo que puedo hacer es que puedo subir la silla. Entonces, generalmente, las sillas tienen una palanca para subirla un poco más, y así puedo, digamos, que adecuar ese plano de trabajo para hacerlo adecuadamente. ¿Cómo sé si el escritorio es alto para mí? Es decir, ¿cuál es a qué lugar me debe llegar cuando la altura, me siento? Sí, digamos que ahí la recomendación es que los codos siempre nos queden en una posición de 90 grados, ¿cierto? Entonces, miren ese buen ejemplo donde la silla está muy bajita, la silla no sube más en este momento, tenemos un escritorio que es más alto y es lo que no debería pasar y lo que estamos mostrando en este momento. Exacto, porque digamos el escritorio es alto, la silla no se puede subir más porque hay unas sillas que se pueden subir incluso más, entonces no habría pues ningún problema. Sí. Lo que podríamos hacer ahí, pues porque no siempre pues es comprar, ¿cierto? Porque también eso genera pues unos gastos adicionales a los que tenemos normalmente. Pero entonces lo que podemos hacer es colocar, digamos, pues uno o dos cojines para que subamos la silla y que yo pueda estar pues, en una postura adecuada. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de quedarme en esa postura? Porque hay gente que dice, ay no, pues que yo así estoy cómodo, no me importa. Sí, digamos que podemos tener algún tipo de tensión muscular en el cuello, ¿cierto? Que puede generar procesos de dolor, incluso enfermedades como cervicalgia, que es ese proceso pues, doloroso a nivel de los músculos del cuello. También podemos tener, por ejemplo, enfermedades como síndrome del túnel carpiano, algún tipo de tendinitis, sí, también la lumbalgia, que es una de las enfermedades más comunes. Generalmente cualquier persona en algún momento de su vida pues, ha sufrido algún dolor en la espalda o dolor en la columna lumbar. Entonces lo ideal es evitar pues, como todas esas alteraciones para que no lleguemos, digamos, a una enfermedad. Entonces, pues importante mirar pues, la posición de los codos, idealmente en un ángulo de 90, que no nos queden, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, y que también las muñecas estén siempre alineadas, ¿cierto? Que no nos queden en esta posición o hacia abajo, porque acá pues también la idea es prevenir, digamos, las alteraciones como el síndrome del túnel carpiano. Vamos entonces a pasar para la pantalla también. Digamos que los portátiles nos permiten hacer muchas actividades, pero precisamente son portátiles, entonces a veces no son los más adecuados. Incluso pues si tenemos el computador que es de pantalla de escritorio, pues es el más ideal porque la pantalla nos queda en una posición más adecuada. Pero ¿qué podemos hacer? Si tenemos la posibilidad, pues tener un teclado adicional. Sí. Tener también un mouse porque digamos que cuando hacemos este posicionamiento y estamos haciendo pues todo el movimiento pues a nivel del computador, esto también nos puede generar problemas en el hombro. Entonces si yo tengo el mouse en esta posición, voy a estar mucho más cómodo y mi cuerpo pues va a estar más suelto. Sí. Wow. Digamos que a nivel de la pantalla, lo ideal es que siempre quede en el ángulo de mi visión. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso estaría un poco baja para mí, entonces lo que puedo hacer es subirla, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo subir? Lo puedo subir, digamos, con unos libros o incluso hay soportes pues, para los computadores para que me quede más alta. ¿Esto qué me va a generar? Que yo no tenga que estar haciendo flexión de la cabeza o extensión, porque si no, pues voy a sobrecargar todos esos músculos del cuello. Lo ideal es que la pantalla siempre me quede alineada a mi ángulo visual, que yo no tenga que hacer esto o hacer esto, sí, y que ahí pueda hacer pues, todas mis actividades. También vemos muchas veces y cometemos ese error y hablo... Meo culpa. Y, sí, meo culpa, porque lo que hacemos es que nos vamos para la cama, lo que decíamos ahora, y utilizamos, sí, este tipo de mesitas, entonces decimos, ponemos el cojincito, normal, la mesita, y ponemos el computador, y muy chorreados,
empezamos a trabajar y empezamos a tener esta posición que entre comillas puede ser cómoda. Sí. Y si estamos en la cama, más cómoda. ¿Qué es, si tengo solamente este espacio y uh-huh. tengo esta mesita y eso, cuál sería la forma correcta, que no debería ser la cama ese espacio uh-huh. para poder trabajar, pero si es en el que en este momento lo estoy haciendo y hay muchas personas que lo están haciendo, ¿qué sería lo mejor entre lo que no se debe? Sí, pues idealmente, bueno, la recomendación es que no, pues no hacerlo, pero si solamente está ese espacio, lo podemos hacer, pues tener una postura adecuada de la espalda, ¿cierto? Que no sí. quedemos, como tú dices, pues chorreado. Sí, si quieres que sales un poquito acá sí. con la silla para sí, que claro. mostremos lo que se iba a mostrar ahí. Eso. Bueno, entonces que no quedemos acá como chorreados, sí. digamos que con la espalda en esta posición, sino que nuestra espalda siempre esté recta. Digamos, ese es el espaldar de la cama, que yo esté bien posicionada, puedo colocar también cojines o una almohada para que yo esté también derecha. Digamos que ahí podemos tener pues la cadera pues en una flexión de 90 grados, que está bien. Idealmente, si la mesita pues tiene como unas patas más largas, pues podemos subirla o colocarle de pronto también un cojín para que nos suba un poco el plano de trabajo y así podamos mantener otra vez esa posición de los codos de 90 grados. María, y los pies también, o sea, porque es mejor estirados. Yo soy fanático de la postura de loto, pero por ejemplo ahí en la cama o cualquier otro sí, lugar. Sí, pues idealmente pues no es lo más recomendado pues estar así con los pies pues estirados en la cama, pero en caso pues de que tengamos que hacerlo, lo podemos tener pues estirados en la cama, o la otra pues es sentarnos pues como al borde de la cama y tener ahí los pies en una postura de flexión. Y hacer unas pequeñas pausas. Y hacer pausas activas, sí. ¿Qué tipo de pausas podemos hacer cuando ya llevamos mucho tiempo en el computador donde estamos? A mí me ha pasado que yo puedo pues conectarme con el computador a las 10:30 que termino mi parque tu casa uh-huh. y son las 7 de la noche y todavía estoy en la misma posición porque estoy tan concentrada que no me doy cuenta que hasta el cuerpo ya me está diciendo ahí estoy cansado. Sí, digamos que las pausas son periodos de descanso que nos ayudan precisamente a evitar como esos procesos de dolor o de tensión muscular, sí. porque digamos que los músculos de la espalda son músculos antigravitatorios que nos mantienen la postura, ¿cierto? Digamos que gracias a ellos estamos todo el tiempo derechos, si no pues estaríamos pues todo el tiempo como chorreadas, como lo decías tú. Entonces la idea es que mantengamos pues bien esa postura y podemos hacer periodos de descanso más o menos cada 2 horas para que descansemos todas las posturas, porque en muchas ocasiones estamos todo el tiempo concentrados en una actividad y se nos pasan las horas y no hacemos nada de descanso. Entonces, más o menos cada 2 horas hacer las pausas activas. Me encanta, lo de Manuela, ¿vas a hacer aseo? Lo de Manuela es el computador, lo mío es esto, en la casa, así que permiso, doctora. Y quiero que usted sea la que me explique entonces cuál es esa postura correcta para hacer las diferentes actividades. Entonces, empecemos con la primera. Yo arranco por sacudir. Sí, bueno, entonces también es muy importante las actividades en el hogar, porque ahora pues nos han incrementado muchísimo porque estamos todo el tiempo trapeando, limpiando, ¿cierto? Y más por lo del COVID también hay que limpiar. Esos lugares donde uno no alcanza, que es como por allá o por allá abajo, ¿cómo, qué hace? Que a mí me duele la espalda ahí. Doctora, ¿tiene el tapabocas? Sí. Sí, espera. Muy bien. Como van a estar ahí medio cerca, entonces... Sí, sí, claro que para sí. que... Exacto. Muy bien. Entonces... Ahí espera. Esa postura... Estoy arrancando por aquí. Sí. ¿Qué deberíamos de tener para el aseo? Sí, bueno, lo ideal es que no tengamos la espalda, pues que nos estemos agachando, sino que la espalda siempre esté recta y que idealmente pues podamos doblar las rodillas para poder hacer la actividad. O sea, nunca esto, sino esto. Eso, que te agaches doblando las rodillas. Ok. Y que también, por ejemplo, a nivel de los brazos, que no hagamos posturas muy elevadas, ¿cierto? Sino que estés simplemente, y lo que vamos cambiando es la posición del cuerpo. O sea, que solamente sea esto lo que se mueva y no tanto el hombro. Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces ya saben. Y para barrer. Sí. Cogemos la escoba. Sí, muchos hacemos esto. Ajá. Primero que todo, hay que comprar una buena escoba, ¿cierto? Porque a veces, no está bien. ¿Escucho? Pero digamos que a veces con la escoba tiene, digamos, el soporte muy, muy, muy angosto. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es agacharnos demasiado. Entonces que esté ese soporte con una buena longitud para que no tengamos que hacer tanta flexión de la espalda. Siempre mantener una buena postura, no estarnos pues agachando todo el tiempo. Por favor, sino... ¿lo pueden mostrar? Sí. Que ella lo muestre. Sí, entonces, sobre todo pues el soporte de la escoba que sea largo, digamos que para mí estaría perfecto. Y si voy a barrer, pues simplemente pues hago eso. Lo que no debo hacer es que me voy a agachar y voy a hacer esta postura, sino que simplemente y voy moviendo los brazos alternadamente. Ok, y
La trapeadora, que acá yo creo que son dos cosas importantes. Sí. No solamente trapear, que me imagino que es un movimiento similar a este, sino también cuando nos agachamos a escurrir la trapeadora. Pero usted se agachó muy bien ahí, pues muy bonito como para televisión, porque normalmente uno lo que hace es esto. Pues, usted como, a ver, hágale, a ver, yo veo si es verdad. Pero porque te encanta que yo veas en televisión, uno parte en dos. A ver si es verdad. Vea cómo me pongo el palo y vea, y lo parte la mitad y uno lo que hace es esto. Ay, ¿cómo así? Presentadora, pero hago aseo en mi casa. Es que eso hace parte del normal, la cotidianidad. Entonces, mire lo que uno hace. ¿Eso que está haciendo Manuela está bien o qué hay que corregir? Entonces, primero digamos que para escurrir, que idealmente sea en el lavadero. En el lavadero, ¿cierto? Sí. Porque si lo hacemos en el balde, entonces lo que tendremos que hacer es que nos vamos a agachar. Agachar mucho. Entonces, idealmente en el lavadero. Y también hay unos escurridores, ¿cierto? Sí. Hay algunas trapeadoras que vienen con unos escurridores, que es lo que yo siempre les recomiendo en general a los pacientes. Porque el acto de escurrir genera pues un movimiento muy combinado en las muñecas y que no es lo más recomendado. En caso que no lo tengamos, entonces en el lavadero lo hacemos. Muy bien. El balde. Cuando ya tenemos el balde cargado de agua, lo que hacemos y lo que hacemos, que también es el gesto, véalo, ahí está. No somos conscientes de eso. Cuando vamos a cargar algo pesado, ¿cómo lo debemos hacer? Sí, idealmente pues no echarle mucha agua, ¿cierto? Sí. Para que no nos quede un peso tan grande. Y siempre que nos vamos a agachar, vamos a doblar las rodillas y ahí, digamos, lo vamos a acercar lo que más podamos a nuestro cuerpo y ahí nos levantamos, ¿cierto? Digamos, no hacer esto, porque ahí pues voy a atensionar todos los músculos de la espalda y tampoco, digamos, que si el balde está acá, entonces no lo voy a correr. A poner tan lejos, sino acerco el balde lo más cerca a mi cuerpo, ahí me impulso con el, hago fuerza en el abdomen y en las piernas y ya ahí me voy a parar. Muy bien, ¿nos puedes entregar las últimas recomendaciones para que podamos tener más claridad con este tema y para que hagamos un pequeño resumen de lo que debemos de tener en cuenta en el momento de tener ese teletrabajo o hacer el aseo en la casa? Por favor, y con eso nos podemos acompañar con el gráfico que tenemos, que es el resumen que ella lo cuadró también con nosotros. Entonces, claro, ¿cuáles son esas recomendaciones? Listo, entonces, durante la jornada laboral, hacer periodos de descanso, más o menos cada 2 horas, que incluyan ejercicios de estiramiento de miembros superiores, o sea, de los brazos y también de las piernas. Mantener siempre la espalda derecha, ¿cierto? Apoyada en el espaldar de la silla, que la cabeza siempre esté derecha y alineada hacia la pantalla, los codos en una posición de 90 grados, que las muñecas estén alineadas, o sea, que no estén hacia arriba o hacia abajo, si estamos sentados, que la cadera esté en una postura de 90 grados y los pies que también estén siempre apoyados en el piso, o si tenemos reposapiés, idealmente utilizarlo. Marianela, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a todos ustedes por tener en cuenta estas recomendaciones que son para su salud. ¿Dónde más podemos obtener más información contigo, las personas que se quieran contactar? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo actualmente laboro en la IPS del CES de Sabaneta, entonces pueden seguir en las redes en Instagram, @IPSCSabaneta. Muy bien, Marianela, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por esa explicación. Yo creo que a todos nos quedó muy claro cómo lo debemos de hacer. Esperamos que vuelvas pronto a este hermoso lugar y nos vamos a hacer un pequeño corte aquí en mi parque, tu casa, pero ya regresamos con yoga facial, así que no se muevan porque va a ser muy interesante. Ya volvemos. Deja coger la trapera. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, esta vez con recomendaciones para nuestra salud. Nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días. Cristian, muy buenos días a todos los televidentes. Así es, y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hemos hablado un poco acerca de la importancia del colágeno en nuestro cuerpo también, pero hay algo muy particular y es que en el mundo natural, en esa parte de la alimentación diaria, es un poco difícil obtenerlo. Hablemos sobre esto. Correcto, Cristian. Eso es uno de los ítems de lo extraordinario de esta promoción. Primero, una claridad. El colágeno no es una sustancia ajena a nuestro organismo. Está en muchos de nuestros tejidos y es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Sin colágeno, el funcionamiento de nuestro cuerpo sería caótico.
viene una mala noticia con eso, y es que a partir o alrededor de los 25 años, esa capacidad innata que tiene el cuerpo para asimilar y procesar colágeno se va perdiendo, debido a que el colágeno que encontramos en la canasta familiar es una molécula muy pesada. Entonces, para el cuerpo es muy difícil asimilarla, y así como la recibe, aprovecha muy poco y el resto la elimina. Entonces, pues con eso sobrevienen muchos síntomas, muchas quejas y muchas falencias en nuestro organismo, porque el colágeno está presente en nuestras articulaciones, más de 360 articulaciones, siempre lo hemos mencionado, en todos nuestros músculos, tenemos 640 músculos, en todas nuestras arterias, en muchos tejidos blandos como el interior de nuestros ojos, en nuestras encías y otros sinfín de tejidos que necesitan del colágeno para que haya un buen funcionamiento. Entonces, ¿tú que has investigado sobre esto, ¿cuáles son de pronto esos síntomas que empezamos a tener, por ejemplo, de los dolores articulares, cuando de pronto hay falta de colágeno en el cuerpo? ¿Qué empezamos como a ir sintiendo en nuestro día a día? Son muchos los síntomas. Fundamental, las articulaciones después de los 25-30 años, con dormir, nos levantamos ya con dolores en el cuello, con subir unas escalas o con bajar una pendiente, dolores en las rodillas, en los tobillos, en las caderas, en la columna. Estos son síntomas que empiezan a hablar de una deficiencia de colágeno en nuestro organismo, propio también de esa incapacidad que va generando el cuerpo para procesarlo. Ese es el segundo ítem de nuestro colágeno, Cristian, que es muy importante, que es un colágeno hidrolizado. Esto quiere decir que la molécula es mucho más liviana, se fragmenta en pequeños pedazos y así el cuerpo la puede asimilar, procesarla y llevarla a todos los tejidos que lo requieren o lo necesitan. ¿Con esto qué va a suceder? Van a ir desapareciendo precisamente esos dolores en las articulaciones, esos dolores musculares, esa fatiga que se genera con mucha prontitud. Va a ir mejorando la circulación, nuestra salud visual va a ir mejorando también, la salud de nuestras encías, en general de muchos de nuestros tejidos y muchos de los sistemas de nuestro organismo, Cristian. Así es, acá tienen ustedes entonces la solución, colágeno hidrolizado, y también podemos consumirlo en la mañana, podemos consumirlo con nuestras bebidas diarias. ¿Cómo podemos consumirlo? Claro que sí, nuestro colágeno es un colágeno en polvo, es un tarro de 400 gramos, con una cucharada al día en agua, en un jugo o en leche, sin ningún problema vamos a obtener la dosis requerida de colágeno por nuestro cuerpo, y adicional a eso, nuestro colágeno es enriquecido, Cristian, televidentes, tiene muchos elementos de fundamental valor para el funcionamiento de nuestro cuerpo, vitamina C, vitamina zinc para nuestras defensas, todo el complejo E, inclusive biotina, que es tan difícil de encontrarla, B1, B2, B3, B6, B9, tiene vitamina, tiene calcio, tiene hierro, tiene magnesio, tiene fósforo, un montón de elementos súper importantes y necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y todo esto usted puede conseguirlo marcando ya al 609-0110. ¿Y cuál es esa promoción? Claro que sí, una promoción muy especial, Cristian, televidentes. Normalmente un frasco de colágeno en el mercado tiene un costo de 90-100 mil pesos. Nuestro colágeno, un solo tarro en nuestra página en internet, tiene un costo de 59.900. Pero hoy, a las primeras 19 llamadas que marquen ya al número que acabas de dar, Cristian, y que está en pantalla, al 609-0110 609-0110, y al 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido de 400 gramos por 59.900. Nuestro domicilio es gratis, Cristian, se lo llevamos hasta la puerta de la casa si usted vive en la zona entre Niquía y La Estrella, y le hacemos envíos a nivel nacional con un pequeño recargo, una promoción para no dejar pasar. Es como tener bienestar en nuestra mesa, así que recuerden, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900, les repito la línea, 609-0110 609-0110, y 310-513-4100. Recuerden, solamente las primeras 19 personas que marquen, y esto es a nivel nacional, 19 personas que marquen al 609-0110 o al 310-513-4100. Claro que sí, Cristian, llamadas perdidas, WhatsApp, lo vamos devolviendo todos uno a uno. Así es, muchísimas gracias, Giovanni. Ya ustedes saben la promoción del día de hoy y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la línea telefónica 268-6033, y también nos escriben a la línea de WhatsApp, que es 301-786-9174, pero nos están escribiendo a través del Facebook Live y queremos saludar a esas personas. Yolanda Restrepo dice, los estoy viendo en televisión, pero me encanta que también estén en las redes sociales. Gracias, Yolanda. Maritza Castañeda dice, saludos desde New Jersey. María Elena Aguirre, buenos días. Tengan todos un lindo y maravilloso
maravilloso día. También para todos ustedes, a esos televidentes que se conectan con mi parque, tu casa. Caballero, yoga. Yoga, ay, esperen, uno se acostumbra. Sí, la verdad que sí. Uno se acostumbra al tapabocas. Yoga, pero yoga facial, yo nunca había escuchado sobre esto. ¿No? No, o sea, sé que hay una importancia de los músculos faciales. Ahora, les confieso algo, acá que estamos en televisión en confianza ya. Cuando uno está presentando, a veces, no sé si a vos te llegó a pasar, que empieza a quedársele como tildado el músculo, que está uno sonriendo a la pantalla y empieza como... Es que te pone nervioso con los televidentes de mi parque, tu casa. ¿Será que me pone nervioso? Yo creo que te estás pasando. No, es que desde Nueva York. Pero yo les voy a decir, a mí me encanta hacer yoga y desde que conocí hacerlo con los músculos de la cara, entender que no solamente tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, sino que también lo podemos hacer. Entonces, para eso saludamos a esta hora a María Inés Abad. Ella es entrenadora de yoga facial. Bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, expliquémosle precisamente a Cristian y a muchos televidentes qué significa, qué es yoga facial. Bueno, resulta que tenemos los músculos del cuerpo, pero en la cara también tenemos músculos. Sí. Nunca los hemos trabajado porque no sabemos, pero somos muy juiciosos en el gimnasio. Resulta que los músculos, si no se trabajan, se atrofian también. Y esto es una disciplina que existe hace miles de años, es estimular los músculos de la cara para que haya muchísimas cosas positivas, mayor circulación, mayor oxigenación, mayor drenaje linfático. ¿Qué vamos a hacer? Es como provocar que haya un envejecimiento más sano y más natural. Como esos músculos se van a fortalecer, entonces vamos a tener un envejecimiento más sano, no tan descolgado, obviamente van a haber arruguitas porque es la ley de la vida, pero más sano y con esos músculos más fuertes. María Inés, ¿y en qué momento sé yo que necesito el yoga facial? Es decir, ¿hay algún síntoma? Lo necesitas. Tan duro pues tampoco. Hoy está mejor. Le dolió lo de la trapeadora. Pero, ¿qué podemos hacer, digamos, en ese momento en donde empezamos a tener como un deterioro de nuestro rostro y empezamos de pronto como a trabajar esta parte muscular? Bueno, resulta que lo podemos empezar desde los 18 años. Esto no tiene límite. Hasta personas ya muy adultas que tengan la piel ya muy madura lo pueden hacer y van a ver muchísimos beneficios. Claro, entonces vean, muchas personas dicen, pero es que yo necesito el rodillo de cuarzo para poderlo hacer, necesito la guasha que también es de cuarzo, entonces tengo que salir a comprar. No, señores, ella hoy con implementos, con solamente objetos que uno tenga en la casa, que normalmente puede tener usted, no sé, un lápiz o una cuchara, se puede hacer yoga facial. Entonces, iniciemos y empecemos de una vez la práctica. Yo tengo acá mis elementos primero, sí, mostremos primero el rodillo. El rodillo, O sea, lo que se utiliza normalmente. Normalmente, exacto. Lo más importante, tenemos que tener las manos limpias, pero no por lo que está pasando ahora, sino porque va a haber mucha manipulación. Entonces, las manos tienen que estar limpias. Muy bien. Empezamos por eso. Tenemos que tener un aceite, porque es el aliado y con él vamos a poder deslizarnos por toda la cara de hacer los movimientos o si no nos maltrataríamos. Aceite de coco, aceite de oliva, aceite de almendras, hay N1000 aceites que sirven para la cara sin ningún problema. Y ya empiezan a salir como otros aliados del yoga facial, que es el famoso roller. Sí. Tenemos también la guacha, es un utensilio que es para raspar. Lo que yo estoy haciendo es un efecto lifting, hacer que esas líneas de expresión pierdan memoria, son de cristal porque son suavecitos y no me van a lastimar. Tenemos otros rodillos, este es un rodillo lifting que me hace la función de los nudillos. Quiero contarles que yo no tengo que tener todo esto, con mis manos, las manos son poderosas y mágicas y con ellas puedo hacer muchos ejercicios. La cara lo que necesita es que se estimule. Sí. ¿Para qué? Para que vuelva a haber mayor colágeno y mayor producción de elastina, que con el paso de los años se nos va perdiendo y van apareciendo pues todas estas líneas de expresión. Entonces, aquí tenemos unos elementos caseros que son súper fáciles. Tenemos cucharas, vamos a utilizar las cucharas de la casa sin ningún problema, porque con ellas podemos hacer masajes y podemos meterlas a la nevera. Después ellas frías las ponemos y van a ser tonificadoras. Muy bien. Cuando tenemos ojeritas, esas cucharas frías las podemos poner y nos van a atenuar esos ojos que amanecieron abotagados, que amanecieron hinchados porque dormimos mal, porque lloramos, por muchas cosas. Entonces, lo utilizamos. Vamos a tener una bomba. Sí. Una bomba. Con la bomba, estos músculos empezamos a hacer una cantidad de ejercicios y a ejercitar por áreas la boca. Entonces, con la bomba, pero la idea no es inflarla pues a lo piñata, no. Vamos a simplemente a llenarla.
Manuela. Bueno, tenemos un lápiz. Sí. O un lapicero. Hay que saber que estos objetos hay que limpiarlos. Sí. No podemos dejarlos engrasados ni guardarlos así porque son míos. Okay. Mantenerlos limpios, bueno. Y tenemos una pelotica. Ustedes tienen ahí también una pelotica. Con esa pelotica vamos a estimular la cara. Entonces, lo primero que vamos a empezar, yo me voy a aplicar un poquitico de aceite para que vean que se desliza. Caliento mis manos y me voy a aplicar. Acuérdense que el cuello también se arruga y el cuello también se va poniendo feíto, entonces también podemos hacer todos estos masajes en el cuello. Como les decía, no hay edad para hacerlo. Los aceites me van a hidratar mucho la piel y la piel se va a poner más luminosa. Entonces, vamos a empezar con la pelotica y con ella vamos a empezar como a contarle a la cara que va a recibir un estímulo. Entonces, vamos a empezar. Esta tiene chusitos. Hay unas, las peloticas de las mascotas son ideales porque tienen chusitos. Ustedes tienen ahí una. Pues no le vaya a quitar la del perro, o sea, compre una para usted. La piel se pone roja, pero no importa porque acuérdense que cuando uno va al gimnasio se pone rojo, es lo mismo, como hay más circulación de la sangre, entonces no pasa nada, eso se va a quitar. Muy y bien. Hay personas pues como más propensas y pieles más delicadas que se van a poner rojitas. ¿Y después de la pelotita? Después, entonces vamos a, utilicemos los dedos, las yemas de los dedos tienen diferentes presiones, sabemos que estos dos dedos son muy suaves. Y estos otros tres tienen más presión. Entonces vamos a empezar con el típico, la lluviecita que toda la vida hemos sabido, que es para que las cremas... Les digo que a mi mamá le encanta este ejercicio. Se le dice lluviecita. Con esto nos podemos aplicar las cremas y va a haber pues como mayor penetración. Marinés, ¿a qué hora del día sería lo recomendable hacer estas prácticas? Bueno, las personas que están en la casa, ahora que están trabajando, lo pueden hacer a cualquier hora del día. Yo les aconsejo por la noche, antes de acostarse, en ese último momentico que estamos viendo televisión, es una rutina que puede durar de 10 a 15 minutos. Listo. La piel se va a relajar y va a recibir como todas las propiedades de los aceites y me acuesto súper bien. Entonces, lo ideal es al final de la noche, pero lo pueden hacer a cualquier hora del día, no tiene pues como un horario. Listo. Bueno, siguiente. Entonces, vamos a seguir y vamos a trabajar la boca. Esta boca, con el paso de los años, se van formando unas líneas que les dicen el código de barras. Sí, así ¿Por qué? Es. Porque se acaba el colágeno. Las personas que fuman, se les va a marcar más. Entonces, vamos a hacer, tenemos... Ah, bueno, ustedes tienen en la bolsita otro pitillito. Sí. Cuando vamos al gimnasio, los instructores nos dicen, bueno, vamos a coger una pesa de tantas libras. Sí. Aquí tenemos dos pesos. Entonces, el lápiz... Y vamos a sostener, son repeticiones hasta 30 veces. Y ahora van a utilizar el otro, que yo no lo traje para mí. Pero aquí lo tengo. Miren lo que es muy suavecito. No es lo mismo que con el lápiz, pero que la boca... Solo se debe apretar. Apretar así. Yo lo que estoy haciendo es sosteniéndolo para que este músculo haga como una contracción y fortalecer esta zona que se va colgando y me va... Miren, los músculos vienen uno encima de otro. Si yo no fortalezco la frente, me tumba las cejas. Si no, me tumba el párpado. Y así sucesivamente. Por eso, cuando terminamos viejitos, terminamos con la piel descolgada. María, y también esto lo podemos realizar, por ejemplo, ahorita que yo me estoy poniendo súper juicioso también porque Manu me está enseñando con el tema del peeling, con el tema pues como de la hidratación. ¿Antes o después de hidratar o cuando vamos a abrir poros? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero hay que lavarse muy bien la cara porque vamos a utilizar ese aceite para que penetre bien y por eso quitarnos los restos de maquillaje o de contaminación del día. Después nos aplicamos el aceite. Después nos jugamos muy, cuando terminemos los ejercicios, son más o menos alrededor entre 30 y 40 ejercicios. Terminamos los ejercicios, nos jugamos súper bien la cara y ya cada cual se echa sus cremitas por la noche, las que se están echando. Es muy importante. El yoga facial no se puede hacer ni con nutritivas, ni con ácidos, ni con el peeling, solamente con aceite o con hidratante, nada más. Muy bien, yo quiero la bomba. Bueno, la bomba. Entonces, bueno, les voy a contar. Descubrieron que los trompetistas, como constantemente están soplando, no se les marca este surco nasogeniano que se nos marca tanto. Oh, no, mi bomba. Entonces, porque ellos están constantemente... estimulando estos músculos. Esto es un área muy grande y es la que más tiende a colgarse. Entonces, la vamos a... No es llenarla porque si no nos dolería... ¿Cuántas veces?
más o menos repeticiones de 10, 20 y 30. Listo. Se cansa uno como en el gimnasio tal cual, por eso se hace en repeticiones de 10. Y quiero contarles ahorita que estaban hablando de las posturas, es el yoga facial, es muy importante tener una postura derecha. Cuando yo estoy parado derecho, me entra más oxígeno a la cabeza. Okay. Porque vamos cogiendo unas posturas así, porque nos sentamos y el celular nos va a matar a todos, o sea, no lo vamos a dejar. Entonces, somos así, acostados en la cama, y eso nos está formando la segunda papada que nos atormenta tanto. Te iba a preguntar, ¿qué hacemos con esa papada? Con esa segunda papada, bueno, entonces, podemos hacer esto, vamos a poner la boca así, siempre nos debemos poner la mano para sentir como esa contracción de los músculos. Aquí estamos sintiendo que estamos moviendo toda esta zona del pecho y de los músculos y nos va a servir para la papada. Otra pregunta, ¿qué hago? Nos estabas hablando ahorita de las cucharas. Las cucharas, ¿las meto a la nevera? Bueno, no. Podemos hacer cuando quiero tonificar y reducir bolsitas y que esa cara está hinchadita, entonces desinflamar, entonces vamos a poner así frías en la nevera. Cuando vamos a hacer el masaje, entonces yo me aplico el aceite y voy a empezar a masajear. ¿La presión cuánto tiene que ser? Es una presión que se sienta, no es así suavecita, que se sienta que estoy haciendo fuerza. ¿Y siempre hacia arriba? Hacia arriba, sí. Cuando yo estoy haciendo movimientos hacia abajo, estoy haciendo drenaje linfático. Estoy sacando toda esa linfa, ese líquido que lleva el drenaje linfático y toxinas. Entonces, lo hago hacia abajo porque ellos se van a ir hacia los ganglios y a esta zona supraclavicular donde tenemos todos los ganglios. Entonces, voy a hacer esto. Miren que se siente delicioso, con esto me puedo aplicar todas las cremitas. ¿Y en la frente cómo? En la frente también, yo puedo hacer así, puedo hacer movimientos circulares. En esas zonas que se nos marcan tanto como el entrecejo, las patas de gallina, el surco nasogeniano, podemos hacer así. Y este ejercicio del yoga facial va desde la prevención, pero también ayuda. Es una prevención. Yo ya lo empecé más grande, pero si una persona empieza desde joven va a ser maravilloso porque sus músculos van a estar tonificados. Miren, ahora esas dos cucharas vamos a hacer esto. Vamos a ponerlas junticas como en alguita. Sí. Y vamos a hacer, ¿qué función vamos a hacer? La función que hace este rodillo. Este rodillo tiene una tracción que me va a limar este mentón. Sí. Que nos vamos volviendo carirredonditas con más papadita. Entonces yo sostengo y me hace esto. Si no tengo el rodillo perfectamente con las dos cucharas, yo puedo abierticas. Estoy. No, pero realmente no talla. No, no hay que buscar no. Una cucharas que no. Así que no sean las filudas. Exactamente. Y con esto me estoy de una manera sana y casera, lo puedo hacer perfectamente. Los hombres que también se están animando en estos momentos a realizar todo esto. ¿Nos quitamos la barba para hacerlo o eso no importa? No pasa nada. Obviamente no se desliza tan bien. Esto es una disciplina que apenas estamos conociendo, pero esto existe hace miles de años en Oriente. En Europa todo el mundo está haciendo, todo el mundo sabe y se han dado cuenta como de todos los beneficios que tiene. Sí. Y los hombres también. Lo que pasa es que los hombres tienen una piel más gruesa, tienen un envejecimiento un poquitico más tarde al de las mujeres, pero también se van a envejecer. Todos nos vamos a envejecer y nos vamos a poner arrugaditos. El tema de los ojos, del párpado, y esta parte de las ojeras, pues esto acá que es una piel tan delgada tan y tan delicada, ¿qué pasa en esta parte? Bueno, resulta que hay un componente genético de un 25% que es mi fisionomía, es mi calidad de tipo de piel. Yo, por ejemplo, tengo ojeritas y voy a mirar a mi abuelita y a mi mamá y tienen ojeritas. Sí. Otras personas no lo tienen, otras tendrán más marcado este surco nasogeniano, ¿cierto? Los ojos tienen una piel más delgadita, es una piel que no tiene poritos abiertos como otras partes de la cara. Entonces, hay muchos ejercicios para los ojos que los vamos a tonificar. Por ejemplo, vamos a coger los ojos como, este ejercicio es como unas gafitas, vamos a poner, pero vamos a estirar, a templar esos músculos, tanto el párpado superior como el inferior. Lo vamos a estirar y vamos a hacer, a cerrar. Ahí mismo se siente que estoy, el músculo se está contrayendo. Marinés. Y con esto me fortalezco esa zona de los párpados que se va colgando tanto y que es una piel tan delgadita. Muy bien. Esas recomendaciones, ese mensaje final, ese empezar
poquito despacio, ya estamos descubriendo, ya nos demostraste que definitivamente no se necesita salir a comprar ya algo para que empecemos, sí, sino que con estos, con cucharas, con una bomba. Con un lápiz, con la bomba, con las cucharas podemos hacer, y un aceite podemos hacer las manos, podemos hacer estímulos con las manos, con los nudillos podemos hacer presión sobre la cara. Cada estímulo de cada dedo es diferente y la piel va a sentir eso y lo va a agradecer. Cuando vamos para una fiesta, un sábado, cuando empiecen las fiestas, a las 4 de la tarde nos hacemos un masaje con aceite, estimulamos, el maquillaje se va a ver más lindo, la piel se va a ver más bonita, más luminosa, más brillante. Es algo muy sencillo, no tengo que tener todo esto. Obviamente uno se va encarretando y va queriendo tener todas estas cosas, pero con mis solas manos puedo hacer muchísimos ejercicios y la piel lo va a agradecer enormemente. Marínez, tienes una red social donde tienes muchos entrenamientos de yoga facial, donde explicas muy bien hasta las cuadrículas de los músculos en la, de la cara. ¿Cuál es esa red social y cuál es ese mensaje que tenemos para los hombres y para las mujeres para que inicien con esta disciplina, con esta práctica? Bueno, les cuento. En Instagram me van a encontrar como Yoga Facial by La Cosmetiquera. Los invito porque esto no es cuestión de vanidad. Esto es cuestión un ratico de 10 minuticos de quererme, de darme amor propio, de cuidarme de una manera sana, donde voy a tener con el paso de los años un envejecimiento más sano y más natural. Entonces están cordialmente invitados, ahí tengo talleres, tengo muchas sesiones donde hacemos varios ejercicios, tengo muchas cosas para contarles. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos y precisamente por abrirnos los ojos y enseñarme, porque como les dije al inicio no tenía ni idea. Recuerden, @yogafacial by la cosmetiquera. Vamos en estos momentos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Alisten el baile. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos ahora sí entonces el baile. Saludamos en esta hora de la mañana a Jibel Emilia Avendaño, nuestra profe de Linder, que viene a activarnos. Bienvenida, profe. Claro que sí, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en casa, con toda la energía, con toda la disposición. Sabemos que en este momento estamos con toda la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, y pues el baile es una estrategia maravillosa para poder hacerlo ahorita en casa. Profe, bailemos. Claro que sí. ¿Qué tal si vamos iniciando primero preparando un poco el cuerpo? Vamos moviendo los brazos y en el puesto vamos haciendo una marcha muy leve. Siempre vamos a preparar el cuerpo antes de iniciar y vamos hacia atrás con los brazos. Vamos marchando. Muy bien, y las muñecas, círculos al frente y continúo con la marcha. Eso lo hacemos para preparar nuestro cuerpo y comenzamos con un poco más de intensidad. La marcha arriba y los brazos vamos elevándolos. Ojo, vamos a proteger nuestras articulaciones bailando en la punta de los pies. Arriba, arriba, arriba y cambio. Vamos al frente. Mientras lo realizo, fuerza en el abdomen. Uno, dos, uno, dos. Si no tengo complicación en columna, cadera y giro. Fuerza en el abdomen, brazos a la altura del pecho. Y va, los lados. Un, dos y estiro los brazos. Eso. Respiración consciente. Mucha energía. Ganas de cuidarnos. Excelente, así me encanta. Esa energía que se contagia, esa alegría. Muy bien, dos pasos al frente y dos atrás. Un, dos. Eso. Si movemos más los brazos, vamos a tener mayor energía, mayor gasto energético. Nos va a servir mucho más el baile. Eso. Muy bien. Seguimos al frente y atrás. Y ahora vamos a volver a la marcha. Puntas de pies, abdomen fuerte. Y nos vamos a ir con una pierna al frente. Esa pierna va y vuelve. Eso. Todos en casa. Muy bien. Me encanta porque me encanta bailar con falda. Excelente. Lo que tengamos a la mano lo vamos a utilizar para motivarnos. Uno. Vamos a cuatro, tres, dos y cambiamos de pierna. Entramos en el ritmo. Eso. Adelante, va y vuelve. Va, vuelve. Excelente. Vamos otras cuatro, tres, dos, uno y vuelvo a la marcha.
Eso, ¿cómo bien, vamos hasta bien, el momento? Bien, bien, activo. Oiga, bien. Eso, por ay, Dios. Porro, eso se siente, esa energía va subiendo y brazos a los lados. Vamos trabajando hombros. Básico lateral. Uno. Amplio. Recuerden, punta de pies, protegemos las rodillas. Uno. Dos. Uno. Dos. Y cambio, voy atrás. Las famosas quintas, las conocemos. Brazos firmes. Eso, con fuerza. Vamos a ir cambiando los brazos. Sube el de atrás. Un, dos, uno, dos. ¡Excelente! Muy bien. Ojo que voy a cambiar. Seguimos en el ritmo y volvemos al básico. Eso. Cambio, posición como si tuviera la pareja ahí. ¡Ay, qué uno. Bueno! Brazos por encima de la cintura y voy. Uno, dos, ojo al cambio, adelante y atrás. Eso, es un básico enlace. Miren los brazos. Sube, sube. Mayor movimiento, mayor gasto de energía, mejores beneficios y sube. Miren el cambio. Una sola adelante. Punta de pie. Y lo voy a hacer hacia adentro y hacia afuera. El mismo pie. Excelente. Uno, dos, uno. Punta de pie, trabajo las piernas, la circulación. Eso. Me encanta. Muy bien. Cambio, me quedo. Una cumbia. Solo la cintura. Vamos a cambiar para la otra. Listo. Y cambio, comienza. Primero el básico. Espero que en casa también lo estén disfrutando con toda la energía. Y vamos, paso en B. Uno, dos, un, dos. La misma pierna. Va y vuelve. Va y vuelve. Y abre. Eso. La pierna de apoyo está trabajando. Excelente. Uno, dos, uno, dos. Y me quedo en cumbia. Suelto la cintura. Eso. Muy bien. Y básico. Vuelvo y respiro. Todo el tiempo tuvimos los brazos arriba. Eso nos va ayudando a fortalecer nuestros hombros y a ir trabajando con más buena energía. Este viernes está más bueno. Me encanta. Me encanta. En el puesto vamos marchando. Todos los ritmos trabajan partes diferentes del cuerpo. Profe, ¿cuál es la invitación que tenemos para las personas mayores y para todos en Medellín para que se conecten con el INDER? Bueno, tenemos oferta durante toda la semana, horarios, todos los grupos poblacionales y tenemos la oferta planeada para el trabajo en la casa. Sillas, el palo de la escoba, un trapito del limpiador, mejor dicho, tenemos toda la oferta a través del Facebook, del Instagram y también de las plataformas virtuales. ¿Listo? Muy bien. Vamos marchando. Eso. Cuando marcho, voy a elevar un poco más las rodillas. Fuerza en el abdomen y los brazos. Excelente. Este braceo nos ayuda a gastar muchas más energías. Y cambio. Voy al frente. Un básico. Lo más importante siempre es trabajar de acuerdo a las posibilidades. Pero no quedarnos ahí. Exigirnos con energía. Profe, recordemos el Facebook del INDER. ¿Cómo los encontramos? ¿Cuál es la página web? Estamos en el INDER Medellín. Sí. A través del Facebook, en el Instagram también. Y indermedellin.gov.com, que es la página oficial, donde pueden encontrar la oferta, los escenarios y todo. Muy bien. Despedimos programa bailando. Así es, no, este baile está muy bueno y continuamos con este viernes. Recuerden, 9:35 de lunes a viernes, mi parque, tu casa para esto y mucho más. Disfrutar, tener una vida saludable y vivir en el bienestar. Así es, nos vemos el lunes, 9:35 de la mañana con mi parque, tu casa. Seguimos bailando, nos seguimos conectando y siga usted conectado con la programación de Telemedellín y recuerden que todo va a estar bien. Bien. A ver. Muy bien, vamos estirando. Ahí estoy haciendo cumbia. A mí me gusta más como la cumbia.